Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Estoy muy contento porque en este día, miércoles 7 de junio, estoy contento porque en unos minutos más van a estar aquí en este estudio, en este programa. Agradecer, por supuesto, gracias al vínculo de comunicación con la Dirección de Comunicación Social del el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Municipal del 22º Ayuntamiento, donde su presidenta Mirna Ibarra de Novelo nos va a dar información, pero nos la va a dar esta información el día de hoy. Nos van a acompañar Lucía Aguirre Insunza, ella es una dama voluntaria. De igual manera le acompañan en esta visita Lulú Montejo Peterson, dama voluntaria. Y por parte del Instituto Municipal del Deporte y Recreación Municipal de Imudere, estará el coordinador Javier Beltrán. Nos van a hablar de un tema muy importante, Circuito Primera Dama 2017. ¿De qué trata este circuito? Ya aquí le he estado presentando los spots. Es una carrera, pero tiene un fin muy específico que seguramente usted va a participar. Para ello, espero que en unos minutos más nos vayan a ampliar la información. Mariela Rubalcaba, gracias siempre por esta comunicación para dar a conocer este tipo de programas, eventos, que sé que en Ensenada la gente participa con un bien específico, como es lo que nos van a platicar a continuación. Por lo pronto, yo me voy con el comentario de Carmen Aristegui. Precisamente este día quiero felicitar a los periodistas, a toda la sociedad, por ser el Día de la Libertad de Expresión. ¿Y qué es lo que dice Carmen Aristegui en este día? Escuchemos a Carmen Aristegui. El tema de la libertad de prensa en México es realmente un tema muy cuestionable. Si tenemos un país como el que tenemos, con una lista tan larga de periodistas que han sido asesinados, hostigados, censurados, no se puede hablar abiertamente de una libertad de expresión o de prensa en nuestro país. Evidentemente estamos con enormes pendientes, expedientes y una gran impunidad en casos en donde la libertad de expresión ha sido atropellada, en donde los criterios fundamentales del ejercicio periodístico no han sido respetados. Los colegas que a lo largo de las últimas de los últimos años han perdido la vida, y esta incapacidad, este colapso del sistema de justicia, que no ha procesado ninguno, que no tenemos si acaso alguno que otro, pero realmente estamos hablando de una impunidad prácticamente total, no solamente en el caso de los periodistas, pero hablando de la libertad de expresión, es desde luego un indicador de que en México tenemos serias limitaciones precisamente para el ejercicio libre de la tarea periodística, para el ejercicio libre de la expresión. No se puede negar que hay espacios y posibilidades de comunicar en diferentes lugares de la República, pero hay un espacio mayoritario donde la libertad de expresión no es ejercida a plenitud como una democracia merecería. Si asesinan a un periodista, si hay un atropello grave a la libertad de expresión, si hay casos de censura, si lo que refleja un sistema que no ha logrado transitar cabalmente a la democracia es así, lo que es obligado, lo que es exigible, lo que es una demanda evidente, es que el sistema se ha transformado para que cada caso que suceda sea resuelto y sea resuelto bien. Si vemos y sabemos de periodistas asesinados que se van acumulando en número y uno sobre el otro simplemente se van contando, es un síntoma claro de una disfuncionalidad. No se puede abordar de buena manera los grados de sofisticación en los medios de comunicación, la tecnología, lo digital, todos los grandes desafíos y los retos, sin poner por enfrente precisamente el tema de la seguridad de los periodistas, de la seguridad no solamente para su propia vida, que eso es lo principal, sino para ejercer su tarea sin correr el riesgo de sufrir algún tipo de represalia o de censura o de acción represiva del Estado o de los agentes del Estado. Yo creo que ese es el gran tema. Al final de cuentas tenemos un panorama muy complejo en ese sentido, no solamente México, sino a nivel regional.
Bueno, ahí lo tienen ustedes. Carmen Aristegui, con relación a esta fecha, el 7 de junio de la libertad de expresión. Me da mucho gusto, ya están aquí al otro lado del estudio, nuestras amigas que van a estar platicando, por supuesto, nuestro amigo de Imudere, en un tema importante. Pero antes les voy a hablar de algo que está sucediendo en la zona sur de la delegación, en San Quintín, expresamente de este municipio de Ensenada. Resulta ser que se da a conocer que circulan taxis que no cuentan con el permiso para operar o para trabajar el servicio de taxis. Esto es en San Quintín, y la UMT está viendo este tema para que precisamente se atienda si efectivamente están así, si los va a sancionar o no. Yo aquí he dicho que el titular de la UMT no ha estado trabajando de una manera adecuada, no ha estado trabajando en este tema. También hemos comentado acerca de los problemas que se viven en todo lo largo y ancho de este municipio. Uno de ellos es precisamente este tema del transporte público, y más adelante, si hay la oportunidad, tendremos un enlace con el titular de la Unidad de Transporte Independiente del municipio de Ensenada. Si estamos listos, no sé si podemos, Alfredo, si ya podemos empezar para saludar y recibir a Lucía Aguirre Insunza. Me da mucho gusto saludarla. Ahorita que llegué yo al programa, la saludé. Igual manera saludé a Lulú Montejo Peterson. Javier Beltrán ya ha estado aquí, lo estamos viendo a cuadro. Muy buenas tardes. Aquí hemos estado dando la información que DIF Municipal ha estado haciendo. Y lo que me gusta, en una ocasión que estuvo aquí la presidenta del DIF, la señora Mirna Ibarra, dijo que cuenta con un equipo de damas voluntarias. Este día, amigos que nos ven, y agradecerles el favor de su atención, vamos a conocer a dos, ya las vieron ahorita, y vamos a platicar con ella. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y ahora sí, quien guste de las damas, hacer el inicio de esta entrevista. Felicidades. Pero antes, feliz Día de las Madres. Ya sé qué pasó, pero aquí estamos, ¿no? Okay. Gracias, ya casi es el Día del Padre, pero se le agradece. Ok, está bien. Buenas tardes. ¿Qué es lo que están haciendo en DIF Municipal? ¿Qué es lo que nos van a compartir el día de hoy? Adelante. Ok, bueno, estamos aquí para invitar a toda la comunidad ensenadense que nos acompañen este domingo 11 de junio al Circuito Primera Dama 2017, en su cuarta edición. Esta carrera es con un fin muy, muy bonito, que necesitamos que todos nos ayuden. Esto ahorita nos va a platicar Lucía. Yo les voy a decir que es este domingo a las 9 de la mañana en la explanada de Playa Hermosa. Ahí los esperamos. Es una carrera muy dinámica porque por primera vez vamos a contar con inflables. Puedes caminar, correr, trotar, darle la vuelta a los inflables si no quieres, pero más que nada necesitamos contar con todos ustedes ahí. El donativo es de $200 mínimo, si quieren donar un poco más, estamos muy felices de que lo hagan. Y ahorita Lucía nos va a contar cuál es el propósito y por qué se está llevando a cabo esta carrera este año. Adelante, Lucía. Pues ahorita ahí escucho ahí varios datos: inflables, la carrera, una importante acción que se realiza en esta primera carrera del circuito con relación, es la cuarta, ya me corrigió mi amiga Mariela, gracias Mariela. Entonces, ¿de qué trata? Ampliando la información y bienvenida. Va a hacer uso de la voz Javier, porque él tiene ahí lo que es la logística. Ajá. De lo que es la carrera, y yo posteriormente les platico un poquito del fin. Excelente, entonces vámonos con Javier. Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo aquí. Ya sabes que es tu programa, que es tu estudio. Platícame en qué consiste, porque sé que en la parte operativa ustedes son los que llevan la voz cantante, por llamarlo de una manera, para que las cosas salgan muy bien en ese sentido. Adelante. Así es. Muchas gracias, Jorge. Primeramente, buenas tardes. Agradecer la oportunidad de estar por acá en tu programa. Lánzate a todo tu auditorio, a toda la gente que nos está observando en este momento. Pues como ya lo mencionamos, seguimos invitando a esta carrera de 5 kilómetros, Circuito Primera Dama. Es un gusto que nos esté acompañando las damas voluntarias de DIF Estatal y DIF Municipal, porque bueno, es una muy noble causa. Esta carrera es una carrera recreativa de 5 kilómetros que va a tener como salida y meta lo que es la explanada de Playa Hermosa, la zona de Playa Hermosa. De ahí tendremos lo que es la salida, y bien comentaban, en esta ocasión vamos a tener la modalidad de inflables, que son hasta cierto punto un atractivo distinto, algo que viene a fortalecer y que viene a motivar también la participación de la ciudadanía en nuestro municipio.
Si bien mencionan, es un evento totalmente familiar, puede participar desde los niños más pequeñitos, personas con discapacidad, hasta padres y abuelitos. La intención es que todos podamos participar, unirnos en esta noble causa que, bueno, de antemano te comentamos, ya se realizó en la ciudad de Tijuana y en la ciudad de Mexicali con excelentes resultados y esperamos que nuestra ciudad también cuente con ellos. Mencionábamos lo de los inflables, estos van a estar colocados en la ruta de estos 5 kilómetros a diferentes distancias, en diferentes puntos, con la finalidad de que puedan ser un reto, un obstáculo atractivo para los participantes. También mencionaban las personas que no puedan, en este caso, lograr el obstáculo, lo pueden pasar por un costado, no habría ningún inconveniente, pero es un atractivo que viene a fortalecer mucho lo que es este evento. Pues muy bien, fíjate que siempre Inmudere ha realizado los eventos en este tipo de lo de la carrera y que tienen un fin muy positivo, que ahorita ahora sí nuestra amiga Lucía nos va a platicar. Este fin, Lucía, sé que ustedes son damas voluntarias y que nos hemos visto y que están muy activas aquí, y no nomás son damas, también existen hombres voluntarios o damos voluntarios, ustedes me van a corregir, pero adelante, Lucía. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, pues enviarles un cordial saludo por parte de la presidenta de DIF estatal, de la señora Brenda Ruacho de Vega, y por nuestra presidenta del DIF municipal, Mirna Ibarra de Novelo, que por esta ocasión estuvieron acompañándonos, pero que el interés de ellas y el interés principalmente de la señora Brenda de Ruacho es que esta carrera, aparte de la convivencia familiar, sea una carrera que motive a la ciudadanía, a todas las personas participantes, a colaborar y a hacer un donativo con la finalidad de formar parte del desarrollo y la creación de lo que es la estancia familiar, que es un proyecto el cual estará ubicado en Tijuana, que está muy cerca del CRIT, que atenderá a las familias de niños que van a atenderse a lo que es el CRIT, al Hospital de las Californias, a la Fundación Castro Limón. La estancia familiar va a contar con 33 habitaciones, en las cuales habrá lugar de recreo, tendremos pues biblioteca, contará con una capilla, hay comedor, están los dormitorios, va a haber, son 22 dormitorios en la segunda planta y 11 dormitorios en la tercera planta. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que me quiera hacer sobre esto el tema. Está dirigido precisamente para las personas que tienen un familiar y que reciben este tratamiento, o igual en los demás centros, no nomás es específicamente para el CRIT Teletón Tijuana o Baja California, sino también para otras instancias de atención para la niñez. Él habla de que se tiene alojamiento, comida. Esto habla en ese sentido, y cómo lograr o cómo canalizar a aquellas personas aquí en Ensenada que ya una vez que se concluya y se llegue al corte del listón, cómo podremos acercarnos nosotros a través de DIF estatal, a través de DIF municipal. Y pues muy contento porque estoy viendo las imágenes ahorita que presentan lo que es el proyecto en sí, y me da gusto porque recordemos que en ocasiones nos ha tocado aquí como medio que vienen y solicitan apoyo para el traslado o para la estancia allá, y esto viene a dar una solución importante para la sociedad en Baja California. Adelante, Lucía. Así es, regularmente las personas que van a atender a sus familiares a Tijuana, pues se quedan en la central de autobuses, se quedan a dormir o les buscan familia donde quedarse y pernoctar esa noche o dos noches o dos semanas, lo que dure el tratamiento. Y lo que es la creación de la estancia familiar, pues va a venir a beneficiar a estas familias de escasos recursos, de las diferentes atenciones a las que ellos acudan en la ciudad de Tijuana. Y no nada más son personas de Baja California, pueden ser personas de otros estados, ¿verdad? Entonces, pues son personas que pueden ir del UNEME, de lo que es el Hospital General, y todo esto pues se hará a través de un servicio social en la cual se acudirá y ya evaluarán para poder ser beneficiados en este tema. Pues Lulú, Javier, Lucía, pues yo creo que es bien importante participar porque tiene una finalidad específica de beneficio para la sociedad. Entonces, esta invitación, a mí me gustaría estar por ahí dándome mi vuelta porque eso lo de los inflables me llama la atención. Estábamos viendo las imágenes y eso la verdad va a ser un atractivo muy importante.
y estoy seguro que esos 200 pesos va a ser el mínimo, pero seguramente no van a recibir 200, van a recibir más dinero, porque estamos viendo en esta proyección que vemos en nuestras pantallas que pues, está muy completo y para ello se necesita dinero, y que sé que en Ensenada es participativa, sé que la sociedad en Ensenada va a acudir porque este fin es muy importante. Lucía, algo que me quieras comentar en ese sentido, o Javier, las inscripciones, todo esto, por favor. Así es, Jorge, sí, invitar a la gente, pues todavía estamos a tiempo de poder inscribirnos, de poder participar, recordando que este es totalmente un donativo, no es un cobro de inscripción como tal, o como muchas veces se ve en las carreras atléticas. Este es un donativo totalmente que íntegro se va a esta estancia familiar, a esta creación de estancia familiar. Tenemos inscripciones en el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, tenemos inscripciones en DIF Municipal, en DIF Estatal, tenemos inscripciones en diferentes puntos del gobierno del estado, el del gobierno municipal de igualmente, así que digo, no hay ningún pretexto, pero sí ponemos a consideración todos estos lugares para que la gente se pueda acercar. Recordarles que la carrera es este domingo, 11 de junio, en punto de las 9 de la mañana, y hay una logística muy importante, una mecánica que vamos a estar manejando. Las salidas son cada 5 minutos para grupos de 50 personas. Esto te da oportunidad de que si a ti se te hace un poquito tarde, vamos a tener salidas hasta las 10 de la mañana, pues contemplando que toda la gente pueda participar y que disfrute de esta temática en este momento de los inflables, que va a venir a fortalecer totalmente esta carrera, ¿no? Lulú, pues muy completa la información. Lulú, pues esto habla que se están haciendo los trabajos en atender, por ejemplo, esto que tiene un fin específico, que las personas de escasos recursos y que necesiten esta atención, pues acudan para allá. ¿Algo que quieras comentar, Lulú, por favor? Solo recordarles que es una causa muy buena, que necesito que estén ahí todos el domingo a partir de las 9 de la mañana, que se note que Ensenada tiene gente que le gusta ayudar, que le gusta cooperar, y que una causa como esta, no sabemos, esperemos que no la necesitemos, pero hay mucha gente que ahorita le está necesitando. Como les comentaba Lucía, la gente se está quedando a dormir a veces en la calle con tal de que sus familiares tengan atención médica. Entonces, si podemos ayudar, pues espero que muchísima gente acuda y vernos ahí el domingo a las 9 de la mañana. Nos vamos a divertir, además de que es familiar, va a ser algo muy divertido y por una muy buena causa. Yo quiero agradecerles a los tres, a Lucía, a Lulú, a Javier, que hayan considerado este medio para dar a conocer esta importante labor, este importante evento. Lucía, pues ya también igual manera algún comentario para cerrar la invitación. Por supuesto que están bien respaldados en la organización por parte de Inmudere en esta carrera, y pues ya Lucía, pues verte y verlos y saludarlos este domingo a partir de las 9 de la mañana, el día 11 de junio, y estar participando ahí. Sí, pues tenemos a Inmudere y al Centro de Alto Rendimiento, lo que es el INDE, ¿verdad?, que nos están apoyando en la coordinación y logística de esta carrera. Para nosotros los ensenadenses es un reto. El año pasado tuvimos 1,700 participantes, así es que ahora tenemos que, me gustaría decir que duplicarlo, ¿verdad?, ¿por qué no? Entonces los esperamos, es un domingo familiar, se van a divertir y pues van a sentirse muy bien porque van a participar donando y apoyando a esta noble causa. Quiero agradecer a los tres, a Lucía Aguirre Insunza, dama voluntaria, a Lulú Montejo Peterson, dama voluntaria, y por supuesto a Javier Beltrán, que es el coordinador de Inmudere, su visita, y ya saben que este programa está a su disposición. Agradecer, por supuesto, a la Dirección de Comunicación Social, tanto de Inmudere, también a la Dirección de Comunicación Social de DIF Municipal, y Marisnet, y por supuesto a Mariela, a las dos, estas dos bellas damas, que siempre estamos en comunicación para que este tipo de eventos lleguen a la comunidad de su hogar y que participen, que es lo más importante. ¿Qué les parece si vamos un corte y regresamos con más información? Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y amigos, así era. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. En materia de seguridad, se entregaron más de 1,700 uniformes y kits con equipo básico de primer respondiente. Se adquirieron 23 patrullas nuevas y se realizaron diversas capacitaciones, entre ellas la implementación del modelo de policía de proximidad, mediante las que la comunidad cuenta ya con una policía mejor capacitada. Trabajando de la mano con la sociedad, Ensenada va primero.
Los diputados de la 22ª legislatura del estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. DIF Municipal, en conjunto con Grupo Mercy y el sector salud, te invitan a ser uno de los beneficiados con operación de estrabismo. Acude a las instalaciones de DIF Ensenada, Ramírez Méndez y Avenida Reforma, antes del 8 de junio. Requisitos, diagnóstico médico y estudio socioeconómico practicado en DIF Ensenada. Informes al 646-990-30. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. Manejo eficiente de los recursos públicos. 200 millones de pesos ante la UNESCO Nepal para el mejoramiento del medio ambiente. Inversión etiquetada del Fortasec y Ramo 33, alcanzando una cifra histórica de más de 450 millones de pesos que se ejecutarán en beneficio directo de la población ensenadense. Trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. A mí el vino. Su gente. A mí su clima. Las carreras off-road. La gastronomía. A mí me encanta todo Ensenada. El gobierno municipal te invita a celebrar el orgullo de ser ensenadense en su 135 aniversario. Domingo 25 de junio, en Jardines del Riviera. Verbena popular. Gastronomía de la región. Y presentaciones especiales. Puertas abren a la 1 de la tarde. Entrada gratuita. 135 aniversario de Ensenada. Tenemos mucho que contar. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. Manejo eficiente de los recursos públicos. Se gestionaron 30 millones de pesos para el acondicionamiento del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, con los que se edificarán una plaza gastronómica y una plaza artesanal. Más de 72 millones de pesos para campos deportivos, espacios comunitarios y turísticos. Trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Solid Surf and Sports, fábrica de ropa y accesorios para deportes. Fabricamos camisetas de licra para cualquier deporte, shorts de licra, leggings, mangas para protección solar. Estamos a tus órdenes en los teléfonos 646-117-2220 y 646-176-8633. Domicilio, calle D 904, Fraccionamiento California. Solid Surf and Sports, más de 20 años de experiencia. Bueno, regresamos con la información local. El día de ayer voy a continuar, gracias Martín, gracias Alfredo, gracias Julio, con la entrevista que se dio una vez concluido el recorrido que ofreció el órgano operador del agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE, a través de su director Carlos Loyola Peterson, por supuesto organizada por su director de comunicación social Abelardo Cárdenas. Y en esta plática donde le acompaña la niña procedente del municipio de Tecate, quien ese día fungió como directora de la paraestatal, y nos quedamos en esta plática, ¿qué es lo que me dice Carlos Loyola en ese sentido acerca de mis preguntas que tienen que ver precisamente con la gran cantidad de fraccionamientos de las miles de casas y también la falta de abastecimiento de agua, si se van a seguir autorizando o no? Pero esto me lo va a contestar él, vamos con él. La zona de San Quintín específicamente para este verano también vamos a tener un verano menos dramático, menos drástico que el 2016, porque las lluvias recientes también nos ayudaron. Nos ayudaron en el arroyo de Santo Domingo y en el arroyo de San Simón. Pero también son fuentes de agua temporales, ¿sí? Nos van a ayudar este verano del 2017 y posiblemente parte del 2018. Eso significa que nosotros tenemos que seguir trabajando con el proyecto de la desaladora
de San Quintín como la solución final, la solución permanente que va a abastecer del agua también a la población de aquella zona, tanto para sus necesidades básicas como también para seguir impulsando el crecimiento. Eso es lo de San Quintín. ¿Cómo se encuentra la desaladora de Ensenada? Aquí lo comenta. A ser los clientes, los usuarios de esa instalación. Lo que nos ha informado la empresa que está construyéndolo es que efectivamente la planta no pudo estar lista a principios de este año, principalmente porque tuvo demoras en la obra en el mar, la obra marina. Tenía contemplado construir con aproximadamente 400 y pico de metros, 450 metros, principalmente en la zona de la rompiente de las olas, donde no lo pudo lograr porque se le dejaron venir oleajes atípicos en el 2016 que los frenó completamente, y después se vino ya el invierno y el oleaje fue mucho mayor al necesitado para poder avanzar con la obra. Ellos están esperando que las condiciones del mar se mejoren en los meses de julio, agosto y septiembre, y que ahí se les den las ventanas o de oportunidad para poder continuar y terminar esa zona de la rompiente. El resto el resto del proyecto presenta un avance bastante importante, como del 93%. Entonces la ruta crítica es esa parte marina para poder contar con la planta funcionando. Esto es lo que hablas acerca de la planta desaladora de Ensenada. ¿Cuál es el motivo por el cual no se va a concluir o entregar? Tiene un gran avance ya. Prácticamente está casi al 100%. Lo único que se falta por es la conexión hacia el lecho marino en la cuestión de la instalación de la tubería. Pero me voy a las preguntas que le generé. Escuchemos las preguntas con relación a los fraccionamientos. ¿Se van a autorizar? ¿No se van a autorizar? ¿Qué estatus guarda? Veamos. Ya, ustedes son parte importante para que los desarrolladores de vivienda se establezcan en Ensenada, aparte de los que ya se cuentan. ¿En qué momento la CESPE puede informar que sí es viable que se construyan más viviendas, casas de habitación, como las villas, como los Geos, Urbis, Omex, todos esos? ¿En qué momento puede decir la CESPE que sí se pueden construir más casas? Hasta ahorita no se han negado facilidades. Los proyectos de a ver, no entendí. ¿No se han negado? ¿Quiere decir que no se han negado? Todavía existen, se están presentando. Si en un momento dado un proyecto de desarrollo de vivienda se presenta ante la CESPE, estamos bien conscientes de la necesidad de construir, de desarrollar esas viviendas. Entonces, hasta ahorita no se han negado. Lo que se trata es de distribuir de una manera más eficiente el agua de la que disponemos. Esperamos, pero de todas maneras esperamos que en el 2018 ya contemos con toda el agua necesaria entrando, y no tengamos entonces que sacrificar a ninguna otra zona por desarrollar otro. ¿En qué zonas de la ciudad se están autorizando de acuerdo a su análisis? ¿Y cuántas los que construyen vivienda están solicitando? Ahorita son pocos. ¿Cuántos? La realidad es que son pocos. Realmente ahorita la construcción de vivienda no tanto ha dependido del agua, sino en las condiciones de la industria de la vivienda, las construcciones, las condiciones del mercado y la capacidad de pago. La CESPE no ha sido hasta ahorita un obstáculo para que continúen desarrollándose. De hecho, en este momento no recuerdo que tengamos una solicitud de un desarrollo grande en trámite. Y si lo tuviéramos, estaríamos. Ya por último, que nos platique algo la directora, cómo se ha sentido en su día de trabajo hoy, por favor. Y si le acercan el micrófono. ¿Cómo encuentra su personal, directora, su nombre, por favor? Y que me platique cuál ha sido la experiencia de este día. Mi nombre es Cristo, que se llama Martínez, tengo 10 años. Y esta experiencia ha sido muy bonita para mí porque sobre todo me ayudó a conocer más sobre el agua. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta su empleado, el señor Loyola? ¿Cómo se ha portado? ¿Es buen empleado o más o menos? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Y qué recomendación le da a la sociedad usted, como directora de CESPE aquí? ¿Qué le dice a la sociedad? Que aprovechemos el agua, que la sepamos cuidar, porque sin ella no estaríamos aquí. Gracias. ¿Tienen esta niña, estudiante de quinto año,
procedente del municipio de Tecate, Pueblo Mágico, esto en el estado de Baja California, y estuvimos escuchando también lo que respondió a la pregunta expresa de su servidor con relación a la construcción, autorización o la aprobación de que se construyan más vivienda en el municipio de Ensenada. Ahí lo escuchamos muy bien, habló de la desaladora. Y le tengo dos entrevistas. Bueno, es al día de ayer por la tarde, le hemos estado dando seguimiento en el tema de lo del agua. Y ayer por la tarde, aproximadamente como a las 6:30 de la tarde, en Rosarito, en el programa del día lunes, se comunicó nuestra amiga Denise, quien acompaña a la licenciada Marisol Pérez, este grupo de ciudadanos que están precisamente en el tema del agua, si efectivamente en esta solicitud que le hicieron al gobernador la semana pasada, la atención y las llamadas telefónicas que recibe por parte del gobernador a la licenciada Marisol, y la atención, esto quiero destacarlo, la atención muy precisa en esta comunicación que se realizó ayer en esta reunión entre la sociedad y el órgano operador del agua representado por el ingeniero Carlos Loyola. Yo acudo a agradecer a los dos la confianza, tanto a la sociedad como al órgano operador del agua, el que esté este medio que le hemos estado dando seguimiento y ver esta apertura de comunicación, despejar dudas, y también se llevan tarea de acuerdo a la comunicación que tuve posterior vía telefónica, pero esto se lo voy a presentar mañana, donde el titular ingeniero Carlos Loyola atiende a la sociedad, les da la explicación, se hacen las preguntas, pero esto está muy, muy bien, y lo digo muy bien, porque cuando hay una apertura y se permite que en este caso un medio de comunicación esté ahí, es precisamente para dejar las cosas muy bien claras, y también cuando el servidor público tiene ese compromiso de informar. Siempre lo he dicho varias ocasiones, yo sí destaco cuando aquel servidor público da la cara para informar, recibe a la sociedad, y esto pues habla precisamente de las órdenes expresas del gobernador que escuchó a Marisol, que atendió, ella es parte de la gran sociedad que los que radicamos en ese tema del agua, y por supuesto la cuestión de la información proporcionada por el titular. No así lo mismo, voy a hacer un punto y aparte para no contaminar mi comentario positivo en el sentido de la sociedad, de la participación ciudadana. Es muy importante la participación ciudadana porque es la manera en que los servidores públicos informen. Y qué desagradable sorpresa me llevo en recaudación de rentas municipales, donde está Sergio Castillo, donde está el recaudador, pero el tema no son ellos. Pudiera ser indirectamente, porque quiere decir que no hay un control en cuanto a cómo deben de conducirse los servidores públicos o empleados. Comenté acerca de esta jovencita empleada de Janet Reyes y fui el día de ayer a conocerla, y todavía ella insiste en su actitud negativa, no le puedo llamar de otra forma, en querer ocultar y proteger a empleados o al mismo recaudador cuando reciben llamadas, que por eso no me daba el nombre, y que porque hablaban del banco y que tenía que proteger a sus empleados, que porque a veces les hablan para cobrar. Esas son las respuestas que me dio, y estuvo de testigo Sergio Castillo, estuvo de testigo un oficial de policía, que es el que está ahí en la vigilancia, y una persona que estaba en el mostrador. Le mandan a hablar a esta persona, no la grabé, llegué nada más para verla a sus ojos, conocerla y decirle que si iba a seguir en ese tipo de acciones. Ella es una empleada que se supone que si tienes un teléfono, la educación y el respeto es lo principal. No estoy hablando a su casa, no le estoy hablando a título personal, estoy hablando para algo que nos compete a la sociedad. Y recibir este tipo de respuestas de una empleada que está esperando la base sindical, pues deja mucho que desear, porque ella le da el lugar o está defendiendo que si algún de los empleados tienen adeudos, pues ella no tiene que dar la información. Entonces, ¿quiere decir que el teléfono de recaudación de rentas es para cosas personales? Es mi pregunta. Voy a seguir en este tema. Espero que seguramente pronto voy a tener aquí al recaudador y para hablar de este y otros temas. Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio a José Márquez Bacasegua. Él es el representante de los trabajadores del Exhotel Riviera. Aquí viene la diferencia, hago un punto y aparte del comentario nada positivo de esta empleada de recaudación de renta municipal
de Janet Reyes. Ahora sí me regreso con José Márquez. Yo lo conozco, trabaja en el Exhotel Riviera del Centro Cívico Social Riviera de Ensenada, y él nos va a hablar acerca de una problemática que tiene que ver precisamente con sus compañeros en este Exhotel Riviera que le pertenece o está bajo la supervisión del Ayuntamiento de Ensenada. Ahorita me lo va a platicar, creo que es una paraestatal, no lo sé. Y me va a hablar acerca de la preocupación que ellos como trabajadores se les han descontado las cuotas en los adeudos que tiene el Ayuntamiento hacia la Listecali. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tuve conocimiento que él acudió a Mexicali, se entrevistó, y quiero que me lo platique. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Primeramente, darte las gracias por la oportunidad que nos das de expresar nuestro descontento de la situación que está pasando en cuanto a la para municipal. Es la pregunta que tenías. Es una para municipal, es un órgano descentralizado del municipio. Y pues estamos aquí, o estoy aquí, para aclarar los puntos sobre las deudas de Iztacali. En mis manos tengo peticiones de información a nivel estatal a Iztacali, la de 2015, 2016 y la nueva, que es 2017. Y en 2015 teníamos un adeudo de 8.806.000 pesos y en 2016 teníamos un adeudo de 9 millones, más sin embargo, en las últimas fechas se ha dado el tema de Iztacali nuevamente. ¿Por qué? Porque recuperan el terreno que estaba en comodato por el pago de 21 millones de pesos por el licenciado Parlejo en aquel entonces, y por esto es que aumenta a casi 16 millones de pesos la deuda del Riviera con Iztacali. Quiero comentarles también que el Riviera de Ensenada no está bajo la tutela del municipio de Ensenada. El presidente municipal decide quién va a ser el presidente, mas sin embargo, como te lo vuelvo a repetir, es una para municipal. Entonces, aquí la preocupación que nosotros tenemos es que hay compañeros como Juanito Hernández Galloso, que ya está imposibilitado desde hace 2 años para trabajar. La paramunicipal le sigue pagando porque no ha pagado Iztacali y él no ha podido acceder a esa prestación que marca el artículo 64 bis de la ley de Iztacali, que dice que si no está cubierta la cuota total de sus aportaciones, tanto patronales como trabajador, no puede acceder a la pensión y jubilación. Y además hay otro caso que es de mi compañero José Luis Palafox Guerrero, que tiene una niña con unos problemas en los pulmones que son quistes y su tratamiento es muy caro. Entonces también tenemos esa preocupación que en algún momento se nos retire el servicio médico y afectaría a José Luis Palafox Guerrero y a su hija, ya que los medicamentos van desde 2,000 a 3,000 pesos cada uno. Y también tenemos la situación de varios compañeros que están por cumplir sus años de servicio y no está pagado Iztacali, por lo tanto no van a poder jubilarse ni pensionarse. ¿Cuántos empleados componen esta para municipal? Alrededor de 38 empleados. 38, de los cuales la situación en que están, digo, están todos en ese riesgo, pero los que estás hablando, de los que tienen padecimientos de sus familiares, con los casos que mencionas, y los que están por jubilarse, ¿cuántos son los que están en esa cuerda floja que en cualquier momento ya no van a poder continuar? Y lo más triste, lamentable, y la verdad, para exigir a la autoridad del gobierno del estado, ¿qué está sucediendo al gobierno municipal? Me gustaría, José, nos quedan pocos minutos, que me hables, ¿cómo es que ustedes aportan al Iztacali? ¿O quién es el que le quita o a través de qué pago? ¿Cómo? Platícame esa parte, porque el día de ayer también estuvo aquí la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37, y nos hablaba de que se tienen unos adeudos millonarios para las jubilaciones. ¿Es este el caso muy similar? Sí, de hecho, como me preguntaste, son 4 personas que están en riesgo, vamos a llamarlo así, que sí. Es José Luis Palafox Guerrero por su niña que tiene una enfermedad, Juanito Hernández Galloso que tiene la enfermedad cardíaca, que es un marcapasos, José Ramón Oscar Plata Villafaña y Luis Alfonso González Vega.
Nuestros descuentos que se nos hacen es alrededor de 12% dividido en 3% del servicio médico, 9% de pensión y jubilación, más un convenio adicional que se hizo con el Sindicato de Burócratas en Mexicali, que aportamos un 2% más a la pensión y jubilación. Quiere decir que, por ejemplo, para voy a ser un poco muy, muy claro en eso, que si a mí me pagan 100 pesos, 12 pesos se me descuenta por parte de mi patrón, en este caso el gobierno municipal o estatal, como en el caso de los maestros, y que de esos 12 pesos ustedes le suman 2 pesos más para que sean destinados a pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿alguien retiene ese dinero o simplemente está en papel? O si no hicieran esto, ¿ustedes recibirían esos 12 pesos de esos 100 pesos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les argumentan o les responden, en este caso Tesorería Municipal, de las administraciones que se han dado? Porque parece ser que es un monto como de 28 millones de pesos que se adeuda. También se le preguntó al director de Iztecali, Javier Mesa, que Ensenada es el municipio con la mayor deuda que se tiene entre los 5 o con respecto a los demás municipios, y en esta parte parece ser que están pagando, pero hay un atraso ahí. ¿Qué es lo que les ha dicho la autoridad, en este caso el patrón? Bueno, la autoridad, en este caso el patrón, aparte de nuestro 12% que nosotros se nos descuenta catorcenalmente, que realmente ese dinero, como tú lo comentaste, no existe, solamente se jinetea el dinero para completar la nómina, más aparte, el patronal, en este caso el Riviera, tiene que aportar un 19% de nuestro sueldo, y ese dinero pues no existe. Las respuestas que nos han dado, no hay respuesta por parte del director del Riviera, solamente nos ha dicho que vayamos con la persona de recursos humanos. En el caso de Javier Mesa, que yo he tenido la oportunidad de platicar con él, nos ha dicho que en ningún momento nos retiraría el servicio médico, mas sin embargo, de seguir esta problemática, tendría que embargar las cuentas de Riviera y aparte congelar las cajas del mismo. Sí, de hecho, esto está avalado por una legislación que se dio en la anterior legislatura del Congreso del Estado de Baja California, donde le faculta a Iztecali ir intervenir las cajas recaudadoras, y tal pareciera que tal vez, como vemos las cosas, Tesorería Municipal o recaudación de rentas van a ser embargadas en ese sentido, para que ahí se destine el dinero que por ley les corresponde a ustedes. Claro. Quiere decir que Tesorería, yo estoy buscando una entrevista con la titular, ya son 6 meses y hasta ahorita la titular, no sé, seguramente tiene un mar de problemas financieros, económicos, el tronado de dedos cada catorcena, pero eso no la quita de la responsabilidad, porque así esté Juana, Lencha, Petra, quien sea, deben de cumplir con su obligación. Y me llama la atención, José, te voy a platicar rápidamente un punto y aparte en el tema de Tesorería, que, por ejemplo, si tú tienes un negocio de venta de aceites y que por años, a través de las administraciones panistas, priistas, lo que tú quieras, se ha dado este servicio, llega esta administración donde está Guadalupe Méndez, y que si tú en el trienio de Irata, de Pelayo, de Pablo Alejo, de César Mancillas, has estado trabajando, dándole el servicio como proveedor, y que se te haya quedado un adeudo en la anterior administración, y que ahora con Guadalupe Méndez te diga categóricamente, hazle como quieras, yo no te voy a pagar, ahí se la van a... ¿Y tú crees cuántos negocios que tienen esa creencia, que van a mantener una fuente de trabajo al venderle un producto a una administración pública municipal, y que te topes con este tipo de personas y que te digan, ahí te la echas, ahí te la avientas, y que este tema importante de estar bien con el trabajador en pagar su obligación no se esté dando? ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que esperas tú? Bueno, mi opinión ante esta situación es que estamos en contra de que no se nos haga llegar nuestro pago, y aparte también estamos en contra de que se nos subaje o subraye, sí, que se nos haga menos en cuanto que haya trabajadores de primera, de segunda, tercera, y aparte mencionarte que en este momento estamos en el entendido de que vamos a presentar una denuncia penal por
administración fraudulenta, abuso de confianza. ¿Contra quién? Desvío de recursos contra quien resulte responsable de no pagar el Istecali y aparte el ICR y ICPT, que también se debe desde 2011 a la fecha. Te quiero agradecer, sabes que este es tu programa, este es el espacio, por tu conducto, solicitarte un saludo para todos tus compañeros del Riviera, cuente con el apoyo de Lánzate. José Márquez Bacacegua, representante de trabajadores del Exhotel Riviera, Centro Cívico y Social en Ensenada. En esta problemática, y vaya que hay problemas, quiero agradecerte tu visita y agradecerle a usted el favor de su atención. Nos vemos mañana. Mañana tendremos en esta enlace transmisión de las dos empresas de televisión jueves y esperemos verlo y contar con su preferencia mañana. Hasta entonces.